El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha presidido el desayuno informativo de Europa Press. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, no ha faltado a una cita en la que se ha repasado la actualidad. Cuando uno es un gran deportista es porque hay trabajo, porque hay esfuerzo, porque hay compañerismo, porque hay voluntad. Que no se crean que uno llega a ser campeón del mundo en un momento de feliz improvisación, que diría Santi Romano. Hay trabajo, trabajo, trabajo detrás. Y creo que hemos hecho cosas importantes en, en estos años. El programa denominado España, España Compite, que apoya a los clubes deportivos sin ánimo de lucro. La Estrategia 2020, europea, con el Plan 2020, el apoyo al deporte de base es también muy importante. Creo que hemos conseguido cosas como la reducción histórica de la deuda de los clubes de fútbol con las administraciones públicas. El impulso dado a la gobernanza también de nuestras federaciones. O también... algo muy importante, muy vinculado a la educación, la necesidad de aplicar la lei de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte sobre la base de tolerancia cero.